Yo me creía yo ya que había hecho cima y me iba para el coche. Vaya cambio de plano, ¿eh? Esto está demasiado verde para ser Alicante. Y muy chulo, la verdad. Si queréis saber dónde estoy, nos hemos venido para abrir temporada de rutas otoño, invierno, primavera. Nos hemos venido a subir la cima más alta del País Vasco. La cima se llama, o el monte. Se llama Aizkorri. Está en Guipúzcoa, si no me equivoco. Luego dejaré por ahí abajo donde se supone que está. ¿Habéis visto que súper verde está todo? Que conste que yo estoy aquí súper abrigada. Estoy aquí asustada. Porque vengo de que estamos a la segunda semana de septiembre en Alicante durmiendo en pantaloncito corto, ventana abierta, ventilador. Y mira cómo voy. Yo no sé. Estoy sorprendida que esto suceda en septiembre, que igual es lo normal, ¿no? En esta zona de aquí de España, pero para mí es súper chocante viniendo de Alicante con el clima mediterráneo de sol y calor hasta enero. Así que nada, es que hace clima para los que son de Alicante como si fuera noviembre, vaya. Pero ahora que estoy empezando a subir ya tengo calorcito. Oye, pero qué bonito es todo esto, ¿eh? De verdad. Y es que es súper verde. Creo que son hayas. Y nada, vamos todo el rato pendientes del camino y del GPS porque es que mirar, está todo muy embarrado, se ve. O ha llovido fuerte hace poco, o es lo normal aquí, que la montaña como vaya cediendo y vas perdiendo la pista. Luego sí que has encontrado marcas de amarillas y blancas, pero. Pero está complicadete. Bueno, seguirme a ver si llegamos a la cima porque se esperaban lluvias, pero yo creo que sí que la vamos a hacer. ¡Hala! Continuamos y seguimos hablando. Disfrutar de las vistas que son espectaculares.
se puede abrir. No, es que se ve que hay otro. Hostia. Es que esto se supone que es del Camino de Santiago. Vale, aquí está el pestillo. Pero no puedo moverlo. Marcos, vale, ya está. Es que es una capilla para orar, o para el caminante, pero en Santiago igual aquí deja algo. No sé quién era la capilla. Si hay ofrenda, pero... O ver. Así que... Y la capillita. Y eso es una virgen. A la de cañas. Bueno, pues amén. Vamos a dejar el cerrojo, como dicen. Caminante deja el cerrojo. Bueno, después de este paseíto cargado de monumentos arquitectónicos, por así decirlo, históricos, ya toca lo bueno. Subidita a la cima. Bueno, os explico un poco. Ya habéis visto que el paseíto hasta aquí para comenzar ha sido liviano, alguna pendiente que otra, pero llanito. Todo por el Hayedo, calzada romana incluida. Luego la pequeña ermita que hay ahí, que si no recuerdo mal es del siglo XIII. Y esa ermita ahora mismo tú puedes entrar, porque por ahí pasa el camino francés, el camino de Santiago. Entonces está ahí para que los peregrinos puedan entrar, refugiarse, rezar. Bueno, dicho esto, me estoy quedando sin aire por hablar. Vamos para arriba, a ver qué nos encontramos en la cima, acompáñame. Y bueno, ya que estamos subiendo y has subido hasta aquí conmigo, déjate un like ya que estás ahí. Compártelo si te ha gustado, a ver si podemos llegar a más gente. Y así brindar la oportunidad de salir fuera de Alicante y encontrar más rutas nuevas, seguir investigando pues sitios como estos, que están preciosos. Y nada, a ver si podemos ser más suscriptores para este nuevo año que empieza de montaña. Continuamos. Pendiente. Esto. ¿Os acordáis del Ibón de Plan? No, te lo dejo una etiquetita para que lo veas ahí en el Pirineo. Precioso. Pero una pendientaca, pues como esto. Bueno, creo que ya se ha terminado el sufrimiento. Ya hemos subido, creo que todo lo que haya que subir.
o por lo menos eso espero. Hablamos un poquito, ¿no? De la ruta. Ya habéis visto la ruta preciosa. Aquí en el País Vasco, todo verde, está clarinete. Y nada, al principio es sencillita, se puede llegar tranquilamente hasta la capillita que hemos visto. Pero ya si queremos encarar a la cima, ya sabéis lo que toca. Subir, 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 subir y subir. Pero bueno, espero que tenga su recompensa. Tenéis que seguir PR, ahora cuando encuentre el número lo dejaré por ahí abajo. Pero encontraréis marcas de amarillas y blancas, pero conforme vayáis subiendo por aquí, lo que más vais a ver será como una pintada con spray de color amarillo. Mira, como esta. Bueno, esto es una flechi, pero luego harán rayitas también o puntitos como estos. Más que la típica marca de Sendero Federado. Pero bueno, no hay pérdida, no te lías mucho. Sí que al principio, como está así todo como muy corrida la tierra de lluvias y como será blandita, pues te encuentras a encontrar caminito. Pero bueno, hemos venido a disfrutar y a sufrir un poquito si quieres llegar a la cima, como siempre. Así que vamos a continuar a ver qué encontramos en la cima. No te despegues, que ya falta poquito. Vamos para allá. Ay, que no me cae lo que llaman aquí los vascos. Chirimiri. Así me voy a poner la chaquetica. Solito, calienta un poquito, hoy para mañana, toda la semana. ¡Ale! ¡Anem! Madre mía, qué cerrado está esto. Espero que no se cierre más. Si no, a ver cómo volvemos. Bueno, ahora hay que ver hacia dónde está la cima porque no vemos un pimiento. El GPS le dice por ahí que está ahí arriba. Pues nada, vamos para allá. Pequeño lapsus. Creemos que hemos hecho el techo. Todavía no hemos llegado al techo. Y yo toda ilusionada de la vida. Era el pico Aiztontor. Y tan tontor que yo me creía yo ya que había hecho cima y me iba para el coche. Unas leches. Así que vamos en busca de la Aizkorri, que aún nos queda un pelín más.
Ahora nos vemos. Os enseño las vistas que veríamos porque atención a cómo está el tema. Así que disfruten de las vistas. Sigamos a la cima, que está ahí arriba. Que nos hayamos equivocado ahí, que creíamos que lo teníamos hecho. ¡Cima! El techo del País Vasco. ¡Aizkorri! Así que nada, mirad qué buzón más. Creo que es el buzón. ¡Ay! Más mega chulo. De una chita. Bueno, nos vemos por los caminos. Lo conseguimos. Repetimos. No. Sí. No. No, muy bien. Joder, tío. Lo voy a dejar para no, el loops. No, no, no. Sí. Para tomar falsos que va. Chavo, repara. Va para tomar falsos.